Bueno, pues aquí estamos justamente en el área en donde las personas... Cuando empezamos a recibir notificaciones de que tanques y vehículos militares rusos venían camino a Kiev, fue que decidimos que teníamos que salir tan pronto fuera posible de la ciudad. Que es muy diferente tener solamente ataques aéreos a cuando ya tienes gente. A mí nunca fue opción dejarla, es mi familia, es como dejar a un miembro más de mi casa. Pues es una sensación de mucha seguridad, de una sensación de mucho alivio, pero al mismo tiempo estamos con sentimientos encontrados de que nos sentimos hasta cierto punto culpables, de que nosotros estamos bien mientras sabemos que nuestras familias están ahora en un sótano. El papá de mi hijo está en el parking de su casa, los padres de mi nuera están ahora en un sótano y yo estoy en contacto con mis amigos y todos están en Ucrania.